Buenos días a todos los presentes. Como ya es costumbre, en cada año electoral vamos a hablar un poquito de la famosa veda electoral y qué implica, cuáles son los alcances. Nuestro código electoral establece que se encuentra prohibido en veda electoral justamente la comercialización o venta de bebidas alcohólicas cualquiera fuera del horario y cualquiera fuera del alcance de la licencia del permiso que tienen para vender bebidas alcohólicas. Así también establece la prohibición de espectáculos públicos, o mejor dicho, populares, sean en el ámbito privado o bien público, por eso los bares, los pubs, las bailantas cierran sus puertas a la gente general. Esta prohibición comienza a partir de las 0 horas del día de domingo y se establece que culmina a las 21 horas. En realidad dice 3 horas después de finalizados los comicios. Los comicios, como todos sabemos, finalizan a las 18 horas, por ende, a las 21 horas se terminaría la veda. Como siempre remarcamos, va a estar las distintas autoridades policiales, los inspectores de tránsito y control urbano controlando. Así que siempre hacemos el mismo mensaje, le pedimos, por más que a la población de Salto y en general no le agrade mucho llegar temprano a su casa o un fin de semana que tienen, hacer alguna otra actividad, pero bueno, le pedimos colaboración para el bienestar de todo y poder cumplir con la ley. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, referente a lo que dice el jefe de comercio, contamos con la presencia del señor juez de Faltas, que es la autoridad de aplicación para el caso de que se contate alguna anomalía, y el director de tránsito municipal, que sería en este caso la autoridad de constatación. Lo que estamos hablando es del Código Nacional Electoral, la ley 19.945, y a lo que hacía referencia a Rascaite, lo que quiero agregar es que la veda comienza a las 0 horas del día domingo y se extiende hasta las 21 horas del mismo día. ¿Qué quiere decir? Que son 3 horas con posterioridad a la finalización del escrutinio. Lo que digo es, tampoco sería conveniente tener todos los negocios cerrados, los supermercados, todo lo demás, más aún aquellos que tienen expendio de alcoholía. Lo que aconsejaría, porque a veces muchas veces es engorroso sacar de las góndolas la bebida y todo lo demás, es que bueno, que lo tapen con un papel o con algo que no, que no se vea, que no esté a la vista, para de esa manera evitar que el consumidor se apodere de eso, más allá de que en la caja tiene que pasar. Pero apelamos para que esto transcurra con total normalidad y dentro de los carriles lógicos, que cada comerciante sea consciente de sus responsabilidades y su compromiso, y que esta fecha culmine y comience, y culmine, mejor dicho, de la mejor manera. Así que le voy a ceder la palabra al señor juez de Faltas, quien sería en este caso el que va a recibir las actas de contratación o las actuaciones contravencionales o municipales que se puedan llegar a labrar en el quebrantamiento del Código Electoral.